Tiene el mismo espíritu que la hora Misiones, va en esta oportunidad del 13 al 15. La idea es nuevamente fortalecer el financiamiento que en parte lo absorbe el gobierno, la otra parte el banco y por supuesto nosotros los comercios también ponemos nuestro granito de arena, ¿no? ¿Con el Banco Macro en esta oportunidad nomás? Es con el Banco Macro y esperemos que se sumen los otros bancos. Todavía hay algo de tiempo como para poder inscribirse, así que invitamos al resto de los bancos a que se sumen. ¿La Hora Papá ya se había hecho en ediciones anteriores? La Hora Papá sí, ya tiene varias ediciones, lo mismo que, bueno, seguimos renovándolos ahora. Ahora en, para mediados de junio y en julio vamos a tener otras ofertas también de carácter financiero, así que creemos que la provincia está haciendo lo posible para revertir esta crisis. ¿Qué deben hacer los comerciantes para adherirse? Los que normalmente tienen la hora Misiones ya están inscriptos y todos aquellos comercios que se quieran sumar, es cuestión de comunicarse en la Cámara de Comercio y los van a poder atender para anotarse. ¿Van a haber descuentos? Sí, siempre tenemos descuentos, cada comercio tiene un descuento especial para tal fecha y creemos que bueno, que va a ser un poquito más de usar la inteligencia y el ingenio para seguir ofreciendo cosas diferentes. ¿Va a ayudar esto a la situación de los comercios? Sí, creemos que sí, hay muchos comercios que están en una situación complicada y es un momento para, bueno, para ofrecer nuevas cosas para atraer clientes. ¿Desde qué día empieza a regir el plan? Del 13 al 15 va. El 16 es el Día del Padre, así que todas aquellas compras que se hagan van a poder hacerlo en 12 cuotas sin interés. ¿Cuáles son los beneficios aparte de las 12 cuotas sin interés? Tiene un retorno del 15% y también, bueno, las 12 cuotas que hoy esa la única manera, es la única herramienta que tenemos para ganarle a la inflación. ¿Se están hablando con el gobierno para mejorar la situación de los comerciantes? Sí, nosotros venimos reunidos, ahora en agosto tenemos nuestro evento más importante del año, que es el Black Friday, pero bueno, venimos en charlas y tratamos de hacer las cosas en conjunto para tratar de por lo menos de paliar un poco desde nuestro lado la crisis.